Consejo Municipal de Rosario. Grupo OSDE, un grupo de personas. Soy Marina Glesser y esto es Sobran los Motivos. Marina Glesser, gracias por dispensarnos estos minutos en este lugar tan bello, ¿no es cierto? Muy hermoso, la verdad es que los teatros son mágicos, ¿no? Sí, lo sabrán ustedes que están arriba del escenario y... O sea, que la otra vez hacíamos a Martín Bossi y lo hicimos arriba del escenario y le digo, parece una cosa de abajo, bueno, en este caso desde el hall, y otra cosa totalmente distinta desde arriba. Y sí, cambia mucho estar mirando, o sea, trabajando en el escenario o estando en el hall, o en un camarín, o en el baño, o en la boletería. ¿Qué pasa cuando entras a escena, digamos, en este caso en el escenario, que es sobre tablas? Mira, lo que me pasa a mí, esta es nuestra séptima función de Hombre mirando al sudeste, y lo que yo siento es, la obra dura más o menos 1:20, entro a los 40 minutos de escena, entonces estoy en mi camarín, sentadita, escuchando a los compañeros, porque cada obra es como una partitura, y tiene su musicalidad, ¿no? Entonces vos ya no tanto importa qué se está diciendo, sino cómo está vibrando la obra, ¿no? Entonces vos ya sabés qué pudo haber pasado con determinados silencios o ciertas incomodidades en el escenario solo por estar escuchándola. Y bueno, y la magia del teatro es esa, es poder estar detrás de bambalinas o escondida en una pata para salir a escena y sentir ese vértigo y esa situación indescriptible o una emoción así inigualable de que va a haber un público expectante a lo que vos vas a transmitir, a lo que vos vas a contar. ¿Cuál es el logro mayor de un actor, sea en teatro, o sea en cine o sea en televisión también, pero generando un personaje, que te vinculen con ese personaje? No digo quedar pegado porque parece una palabra o un concepto negativo. Trascender. Trascender, ¿esa sería la clave? ¿Esa es? Y yo pienso que un actor consigue el objetivo, ¿no? Si lo ponemos en términos de juego, porque no deja de ser como un juego actuar, un juego en serio, te podría decir, que cumplís el objetivo cuando el personaje trasciende el cuento, ¿no? Para el actor, uno inventa, forma parte de una estética, de un engranaje, de un cuento de alguien, y dentro de ese cuento es un transmisor, ¿no? De tal momento, de tal conflicto, de tal situación. Cuando ayer, hoy a la mañana, una chica me decía, yo vi el polaquito, qué crudo cuando vos le decís al polaquito que le dice, que bueno, el policía lo violó, ¿no? Tuvo sexo anal y que yo era peluda, y dice, ya te vas a acostumbrar. Me dijo, se me quedó grabada como la denigración más grande del sentimiento, como para lo que para algunos es una tortura, algo violento, doloroso, para otros que... Traumático. Sí, para otros que es la fuerza de la costumbre, ¿no? Que nos acostumbramos a determinadas cosas, que después te acostumbras y convivís con el horror, que en esta pieza teatral, en Hombre mirando al sudeste, también te lo cuestionás, ¿no? El acostumbramiento a soportar cosas horribles y a convivir entre cierta estupidez humana de no ampliación de la red conceptual, ¿no? De no poder decir yo convivo con este pese a su nacionalidad, yo no voy a tocar bocina, yo voy a levantar la caca de mi perro. Pero vos estás acostumbrada a pisar caca de perro, entonces ya pisas caca de perro. Lo naturalizamos, porque, claro. No porque te sometes a pisar mierda de perro en el zapato, siempre porque te acostumbraste. Claro. Madre.
carajo tenías que meter, boludo? Mirá cómo te dejó, boludo. ¿Querés que te maten, forro? ¿Quién te pidió ayuda? Polaco, son grosos esos tipos, boludo. Son re grosos. Y el último andaba cargado. Ay. Por el dolor del culo no te calenté. Mañana no te duele más nada. Y la segunda vez, guacho, te duele menos, guacho. ¿Sabes qué? Y a la tercera ya te empieza a gustar, loco. No podés trabajar de puta, pelu. Y menos para el rango, ¿me entendés? No, pues esa frase encierra un concepto mucho mayor, que es de todo lo que estás hablando, justamente. Claro, te acostumbras. Claro. Claro. ¿Qué edad tenías cuando hiciste el 22. El loco, 22. ¿Ya te había pasado esta situación tan traumática? Del aborto, de lo que cuento, claro. Siempre. Sí. Que me parece que vale la pena, de todas maneras. Más allá de que, como decís, lo contaste muchas veces. Sí, fue un gancho, ¿no? También. Digo, si quisieras tener una segunda lectura de qué efectista que fue decir en el programa aquel de Jessy, que iba por un canal de cable, que es el Metro, creo, semejante declaración, con el pudor. Digo, vuelvo a lo que hablaba al principio, con el pudor que me genera haberlo dicho, pero con, digamos, el ir en contra de la costumbre de que se mueran las 500.000 mujeres que se mueren en Argentina porque está clandestino y porque las mujeres no queremos violar la ley sistemáticamente y porque he abierto... Tampoco queremos que nos violen. Claro, infinidad de... He estado presenciado como el militante de la causa del aborto legal, seguro y gratuito y de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Militante en la causa, he participado de tantos debates que bueno, me llegué a encontrar con gente, tratando de explicarle a gente que cuando uno aborta una vez, no dice, ah, bueno, total me embarazo, total voy a aborto, ¿entendés? Como las mujeres que abortamos deberíamos tener el derecho también a decir, tengo dos hijos nacidos y uno no nacido, ¿entendés? Porque digo, todo el proceso de... Y se me pone la piel de gallina. A mí también. Tremendo, pero digo... ¿Piel de gallina? Pero, ¿cómo? Pero es así. O sea, imagínate todo lo que una mujer hace previamente a poder quedar embarazada y a todas las mujeres que les cuesta tanto embarazarse y a todas las mujeres que somos hiper, ultra, recontra fértiles y nos embarazamos de la nada misma, pero digo, el cuerpo igual y la mente y la emoción y toda la fuerza hace que esa vida quiera llegar también. No es solamente uno. Y por la coyuntura social, política, amorosa que tengas, podés o no podés convertirte en madre. Digo, esto es humano, es un derecho humano. Entonces, a veces es necesario exponerse uno, en esta situación, por ejemplo, que me parece hiper loable que lo hayas hecho, así sea Marina o así sea Pepa, Elsa, sí, o Juana. Todas. No importa, pero sos, en ese lugar lo fuiste, no importa dónde ni cómo. Si no, me parece que el contenido de lo que dijiste y desde el lugar en el cual lo dijiste, que cobra valor, y aún hoy, y va a seguir probablemente, lamentablemente, teniendo valor tu testimonio, porque es algo que no se naturalizó, justamente, no. El tema del aborto, por algo sigue generando polémica, por algo sigue habiendo tantas opiniones radicalizadas, y lo estamos hablando de mujer a mujer, y las dos tenemos piel de gallina, sí, sí. Porque son situaciones que afrontan más que nada a la mujer. No, o sea, y sobre es todo que es una cuestión del género, y además si uno no abortó, siempre acompañó o a su hermana, o a su prima, o a su mejor amiga, o a o la... escuchó. O escuchó, digo, el estatus. Mi papá es obstetra. Mi papá. Escuchó, supo, curó gente. Y ha tenido situaciones, claro. De mala praxis. Claro. De aborto de mala praxis. Eso donde tuvo secuelas mujeres durante años. Bueno, eso es lo que a mí me subleva y me genera como mucha indignación, y no me resigno y no soy una... No conozco, digamos, no me gusta la resignación en la gente. Lo de la aguja de tejer es cierto. Lo de la aguja de tejer es cierto, lo de las curanderas. Apoyo fuertemente, digamos, a las mujeres que quieren evitar el nacimiento de niños en hogares sin amor, digamos, o en hogares donde no pueda, donde no haya alimento seguro para el resto de la vida, o donde casas sin techo, o donde no vaya a haber educación. Digo, son los derechos del niño. El niño tiene derecho a nacer y a tener un nombre, a tener una casa, a tener un padre, una madre, una escuela, a tener comida, a poder jugar. Digo, imagínate que si vos no podés darle todo eso al niño, entonces ya estás como haciendo algo. Violando sus derechos. Claro, violando los derechos del niño que vas a tener. Es un debate que da para muy largo y me parece que... Me gustaría que me digas, para cerrar este tema, sí. Porque es muy complejo y es muy largo... Que también me genera una gran exposición, digamos, y por momentos a veces me da cierta... Sí, me da cierta incomodidad exponerlo tanto, ¿entendés? Como, y sí, porque es tuyo. Es una situación también muy personal. Claro.
que vos pasaste. Por eso no te quiero preguntar a lo mejor de ese momento, porque tiene que ver a lo mejor con cuestiones que te han a vos traumatizado, seguro. Eras chica, tenías 18 años. Sí, muy chica, 18 años. Eras chica. Digo, para cerrar este tema, me gustaría que me digas o que me des un argumento para aquellas mujeres que te dicen, que defienden, digamos, la causa, como vos recién decías, del niño por nacer, y dicen, no, pero que no aborte esa mujer que quedó embarazada, no importa en qué situación, que tenga el embarazo, que lo lleve adelante, que después lo den adopción, no es necesario que conviva. ¿Qué le decís? Y no sé, yo soy mamá de dos hijos y, digamos, no puedo imaginar llevar un niño en un vientre. Digo, hay un montón de mujeres que dan en adopción a sus hijos y todo mi respeto a la gente que da en adopción a esos hijos que no puede querer. Pero yo pienso que el aborto es un derecho de la mujer y que una mujer no debe transitar un embarazo si no quiere a ese hijo. Digo, bajo ningún punto de vista estoy a favor de entregar al hijo en adopción. Para eso alquila el vientre. Digo, para eso presta tu vientre para que sea hacer una fecundación asistida, digamos, otro tipo de cuestiones. Pero vivir un embarazo no deseado es criar y generar y establecer en la sistemática, en el sistema genético de esa vida por nacer, también una situación muy conflictiva. Digo, ser un hijo no deseado no es bueno. Entonces, yo estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y que haya una ley de Estado en donde la educación sexual sea prioridad absoluta en las escuelas secundarias, y pienso que con educación sexual vamos a evitar los abortos, y pienso sinceramente de que la mujer, más allá de que estoy a favor de la vida y soy defensora total de la vida, justamente para que esté medio, si 500.000 mujeres al año se dejen de morir, pienso que, porque más allá de que estemos a favor de la vida, las mujeres seguimos abortando igual. Digo, las mujeres cuando no queremos tener un hijo, abortamos. La hipocresía del sistema social y la desigualdad está en que las de clase media o más pudientes podemos abortar en un lugar seguro porque tenemos el dinero para pagar un médico bueno que hace un aborto que no deja secuelas, y la pobre se muere o tiene infecciones o tiene complicaciones. Digamos, se muere, tiene infecciones o complicaciones y secuelas de por vida.